Estamos hoy con uno de los más grandes operadores jefe u operadores cinematográficos o cameramas del cine. Estamos ante Néstor Almendros. Días de una cámara es un libro escrito por Néstor Almendros, que en palabras de Truffaut fue uno de los mejores directores de fotografía del mundo. No es un libro que describe el trabajo en el cine de un iluminador exitoso, sino que es la historia sobre una vocación. Almendros creció en Barcelona, vio y comenzó a hacer cine en La Habana, estudió en Roma y New York, se volvió profesional en Francia y se logró ganar un Oscar en Hollywood. And the winner is Néstor Almendros, Days of Heaven. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Más que un director de fotografía, era un asesor, un ayudante para que los directores hicieran realidad sus sueños. Y trabajó con los mejores y los más parecidos a él. Romer, Truffaut, Barbet, Schroeder, Hellman, Marguerite Duras, Robert Benton y Martin Scorsese. Le gustaba hacer él mismo la cámara, siempre que los egos laborales y sindicales lo permitieran. Le gustaba usar la luz natural, usar espejos, velas y lámparas portátiles. Odiaba el cine artificioso y prefería una luz lógica más que estética. Aseguraba que la luz natural no era solo suficiente, sino mucho más bella. Estoy por la iluminación a base de luz única. Como ocurre en la realidad, generalmente la luz viene de un solo lugar. Y en los estudios antiguamente se multiplicaban las luces. Había una luz que venía de aquí, otra de allá, con el resultado de que había sombras múltiples. Prefería el color y los primeros planos porque era miope y necesitaba ver, pero también logró obras pictóricas en blanco y negro y con planos estáticos. Si tuviera que dar un consejo a las personas deseosas de convertirse en directores de fotografía, les sugeriría, más que una escuela, que tomaran una cámara de 8 o 16 milímetros y filmasen cualquier cosa. Y les instigaría igualmente a que fuese al cine con frecuencia. En este libro de Néstor Almendros nos demuestra que se puede hablar de luz con las palabras, nos dice el maestro Truffaut.